Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la charla informativa del segundo concurso de proyectos culturales de la DACU. Soy Ingrid García y el día de hoy me acompaña Cecilia Collantes. Ambas formamos parte del área de proyectos culturales y estamos aquí para resolver las dudas que tengan sobre el proyecto que presentará. Muchas gracias, Ingrid. Me sumo a su bienvenida a todas y todas que nos acompañan el día de hoy. Y antes de empezar con la breve explicación de las bases, vamos a entender qué comprendemos por proyectos culturales. Cuando hablamos de un proyecto, estamos hablando de un conjunto de actividades que parten de un objetivo concreto y llegan a un resultado a través de diferentes acciones. Y con respecto a cultura, si bien hay diferentes nociones, para este concurso vamos a entender a cultura como todos esos rasgos distintivos que pueden ser de carácter material, intelectual, afectivo, que caracterizan a un grupo social o a una sociedad o a una comunidad. Entonces, sin más, vamos a compartir pantalla para poder explicar las bases del concurso. Lo primero que vamos a ver es que la temática de esta edición 2022 es el arte y la cultura como ejes para el fortalecimiento de nuestra convivencia. Y esto porque en estos 2 años que hemos tenido de pandemia, hemos vivido diferentes situaciones complejas. Hemos tenido un aislamiento físico que han deteriorado nuestra convivencia y nuestras prácticas. Y si bien las plataformas digitales nos han servido un montón y nos han ayudado a poder tener ese enlace, esa conexión con las demás, siempre está en nuestra mente qué nuevas formas podemos hacer para comunicarnos, qué dificultades nos dieron este proceso, cómo aprendimos a superarlas, qué cosas todavía aún están pendientes. Entonces, dado que las expresiones artísticas y culturales son inherentes a los seres humanos, vamos a tratar de enfocarnos en cómo nos pueden ayudar a fortalecer nuestra convivencia. Y esa es la temática de este año. Entonces, los invitamos a todos los grupos a que puedan elaborar propuestas que generen estos proyectos y que nos ayuden a construir formas de convivencia, desde la idea original en la formación del grupo hasta la planificación del proyecto, que es a través del formulario de postulación, que vamos a revisarlo en un momento, y luego, si los proyectos son ganadores, la ejecución del proyecto, la difusión del mismo, la presentación y el cierre y sistematización de esta experiencia. El concurso tiene 2 categorías, creación artística y difusión cultural. La primera busca promover proyectos culturales de creación, es decir, proyectos cuya idea o planteamiento sea original del equipo organizador, y estos pueden formularse desde diferentes lenguajes artísticos, vinculados a las artes escénicas, a las artes visuales, a la producción sonora, a obras literarias, producción audiovisual, etc. En el proyecto que buscan realizar, pueden incluir otras variantes o una combinación de los lenguajes artísticos que he mencionado como ejemplos. En el caso de la categoría de difusión cultural, la importancia es que los proyectos que presenten deben dar visibilidad a un producto o productos culturales existentes. Es decir, que se busque que los contenidos de los productos se conozcan en otros espacios y a otras audiencias. Estos pueden llevarse a cabo mediante soportes de difusión, como coloquios, festivales, catálogos, etc. Cuando me refiero a que los contenidos son de producciones culturales, con producciones culturales vamos a referirnos al aspecto más grande, que pueden ser producciones artísticas y culturales, pero también puede ser patrimonio cultural. ¿Y qué es lo que se encuentra dentro de patrimonio cultural? Patrimonio cultural tiene que ver con las manifestaciones de quehacer material o inmaterial,
Por ejemplo, un centro arqueológico no es una producción artística, pero es un patrimonio cultural. Otro ejemplo pueden ser colecciones de bienes culturales de carácter histórico, arqueológico, artístico. Otro ejemplo de patrimonio inmaterial puede ser una festividad, por ejemplo, la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Entonces, como pueden notar, pueden ser de distinto tipo y para eso el equipo va a crear un festival, un coloquio, algún catálogo o diversas formas de presentación del contenido que elija visibilizar. Y bueno, por último, va a tener una valoración especial las propuestas que sean interdisciplinarias, porque no basta que se junten personas de mínimo 2 especialidades en los grupos, tal y como lo piden las bases, sino que sus proyectos puedan reflejar esa unión. Muchas gracias, Ingrid. Entonces, continuamos con las características generales de los proyectos a financiar. Aquí vamos a ver lo principal, lo demás pueden leerlo también en las bases. Y una cosa importante es que vamos a llamar equipo organizador al grupo estudiante que presenta la postulación, para que no hayan confusiones de otros términos. Nos referimos a todos los que postulan como el equipo organizador. Este equipo organizador va a tener una asesora o un asesor para presentar el proyecto, que va a ser un docente de la PUC, puede también ser un jefe de práctica, luego vamos a ver con detalle esto. Y otra cosa importante es que los proyectos van a ser ejecutados entre agosto y mayo de este año, o al revés, de mayo a agosto de este año. Son 3 meses de ejecución de los proyectos. Y en ese periodo de tiempo van a tener una subvención máxima de 2.500 soles. Es lo que puede postular cada proyecto. Puede ser menos, pero no puede superar los 2.500 soles que se dividen en 2 subvenciones que se le otorgan a los proyectos. Estas subvenciones son en base al avance que tienen los proyectos. Hay un avance parcial y de acuerdo a esa presentación de avance parcial en conformidad con los asesores, es que podemos decir, ok, se aprueba una segunda subvención para que el proyecto pueda culminar. Y un tema importante antes de pasar al otro punto, es que debemos garantizar que se presenten todos a un solo proyecto. Es decir, no podemos postular a 2 proyectos porque si no quedaría anulada esa postulación y también los asesores y asesoras tienen que ser solo asesores nuevamente de un solo proyecto. No pueden asesorar a 2 proyectos al mismo tiempo que participen en el concurso. ¿Quiénes pueden participar en el concurso? Pueden participar estudiantes de cualquier especialidad de pregrado, mínimo 3 y máximo 6 estudiantes por equipo. Los proyectos también deben incluir estudiantes de por lo menos 2 especialidades diferentes y como máximo deberán estar cursando el penúltimo ciclo durante el 2022-1. ¿Por qué se pone este requisito? Porque en el caso de los y las estudiantes que estarían en esta situación, el próximo ciclo todavía sería el último ciclo en la universidad y esto es importante porque recién en el mes de agosto es que se presentan los proyectos. Otro requisito indispensable es que cada integrante del equipo organizador tiene que contar con un seguro contra accidentes vigente. Nosotros al revisar las postulaciones vamos a verificar que este requisito se cumpla. Y este seguro puede ser el seguro de la universidad o uno particular. Por último, ningún estudiante y ningún asesor pueden postular en más de un proyecto. Ese es un requisito también que se va a considerar a la hora de evaluar las postulaciones. Exacto. Con respecto al proceso de postulación, el formulario de inscripción lo pueden llenar hasta el domingo 24 de abril. Es el formulario que ahorita vamos a ver a continuación. ¿Y qué se recomienda antes de llenar el formulario? Que puedan leer con detenimiento las bases y revisen los compromisos de los asesores. Porque nos ha pasado en ediciones anteriores que no hay una comunicación fluida al inicio con los asesores y que luego cuando ya están en el proyecto se van enterando los asesores de toda la demanda y compromiso que requiere por parte del proyecto de ellos. Entonces es importante que ellos tengan claridad desde el inicio que los van a acompañar en todo este proceso y en qué reuniones deben estar para presentar con ustedes el proyecto, como la reunión de avance parcial, como la reunión de avance final, como también en alguna reunión específica que haya para resolver consultas ya a pedido de ustedes, ¿no? Entonces,
ese proceso sumamente importante para los asesores y eso lo pueden encontrar en las bases. Asimismo, el proceso de evaluación. ¿Cómo se da este proceso de evaluación? Hay un jurado que se convoca, que está conformado por un docente de la universidad, un especialista externo y un especialista de la DACU, de la Dirección de Asuntos Culturales, para poder calificar las categorías que hemos visto. Entonces, luego de que presenten sus proyectos, hay una capacitación para todos los proyectos preseleccionados que pasen a esta siguiente fase. ¿Por qué se hace esta capacitación? Porque la mira de este concurso, su intención, es que ustedes no solo aprendan a realizar proyectos culturales para esta presentación, sino que puedan en general desempeñar actividades vinculadas a proyectos que puedan postular a otras convocatorias y sepan qué pasos son los necesarios para presentar un proyecto. Entonces, luego de esta capacitación de proyectos preseleccionados, hacen algunos ajustes a raíz de la capacitación y vuelven a presentar sus proyectos en el formato que les damos, ya solo con los ajustes que hemos mirado, y recién estos proyectos van hacia los jurados para que puedan hacer el filtro final y determinar a los ganadores. Entonces, los criterios para esa evaluación va a ser que el proyecto tenga coherencia de acuerdo a sus objetivos y a la descripción de la propuesta y en coordinación con los resultados que se espera del proyecto, que haya una relevancia y una respuesta también con la temática del concurso, que sea original, ¿no? Y que haya creatividad en la propuesta, que sea un proyecto interdisciplinario, como les ha dicho Ingrid, no basta ser solo de mínimo dos especialidades. Nuestro producto, nuestro proyecto tiene que reflejar esa sincronía de ambas, cómo se potencian, cómo nuestros resultados toman de esas diferentes especialidades. Y una articulación de esfuerzos con otros actores también se va a valorar en esa búsqueda de aliados estratégicos que puedan ser dentro o fuera de la universidad. Entonces, el jurado calificador firma un acta con los proyectos, publicamos esa acta con los proyectos ganadores e iniciamos rápidamente una capacitación con esos proyectos ganadores para que puedan ver a detalle cuándo se va a dar el financiamiento, qué se necesita, cuándo son las reuniones claramente de avance parcial y final, cuándo son las presentaciones de los proyectos y empezamos la ejecución. Ese es básicamente todo el proceso que nos espera a raíz del concurso. Entonces, a ver quiénes pueden ser asesores de sus proyectos. Aquí está. Bueno, pueden, gracias Cecilia. Bueno, pueden ser docentes de pregrado contratados con dedicación a tiempo completo o tiempo parcial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estas son dos modalidades de contratación en las cuales los docentes tienen una cantidad de horas que realizar a la semana. O también pueden ser un docente de pregrado TPA, es decir, tiempo parcial por asignaturas, o jefe de práctica que haya enseñado un curso dentro de los dos últimos años. Los asesores deberán revisar las bases detenidamente y deberán comprometerse con ustedes como asesores del proyecto y por ello deberán firmar un compromiso como parte del proceso. Nosotros posteriormente nos estaremos comunicando con los proyectos que pasen a la preselección para que nos envíen estos permisos. Y también tienen que mantener una comunicación fluida tanto con el equipo de la DACU como con el equipo organizador, tal y como se los mencionó Cecilia hace un momento. En la parte final de las bases están todas las fechas de las reuniones, las capacitaciones que van a tener. Si tienen alguna duda, pueden revisarlas y también recordarles que tienen hasta el domingo 24 de abril para completar el formulario. Ese formulario lo vamos a revisar a continuación, así que estemos listos para eso. Gracias, Ingrid. Exacto. Cualquier pregunta también nos pueden estar escribiendo por el chat. Al final vamos a contestar todas las preguntas después de esta presentación del formulario. ¿En qué consiste este formulario de postulación? No es tan complicado, vamos a poder verlo, que como les hemos dicho, aquí están las fechas claves, las tienen también en el cronograma. ¿Cuáles son ellas? La charla informativa, que es el día de hoy, el límite de postulaciones, que es el 24 de abril, la publicación de los proyectos preseleccionados, que es nomás a los dos días, miren, el 26 de abril, la capacitación para estos proyectos preseleccionados en día de jueves cultural, nos vemos el jueves 28 de abril al mediodía,
envían sus propuestas ajustadas en esa semana, que es hasta el 5 de mayo, y finalmente la publicación de ganadores, que es el 16 de mayo. Todas las demás fechas a partir de que ganen el concurso ya se encuentran en las bases detalladamente. Entonces, una cosa importante es a través de cómo te enteraste de este concurso, porque nos ayuda a nosotros a filtrar cuáles son los canales de comunicación que llegan a ustedes. Y ya sobre el proyecto cultural, vamos a ver el nombre de la agrupación, qué título tiene su proyecto cultural y a cuál categoría se presenta, si es creación artística, que les explicó Ingrid también, y difusión cultural. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto que tienen al presentarlo? ¿En qué consiste? Eso es importante, ser muy claros con en qué consiste el proyecto, de qué se trata. Y hagan el ejercicio de en que tres líneas, cuatro líneas pueda quedar completamente claro sobre qué trata el proyecto. Pueden poner, además, si desean, algún marco conceptual que los apoye o pueden desglosar esa descripción explicándonos en más párrafos, pero ya en la primera idea, en el primer párrafo, debemos tener intención clara y rápida de qué se trata el proyecto. El presupuesto, acá hay un tema importante. Aquí van a añadir un archivo, es un presupuesto del proyecto. Entonces, en ese formato van a encontrar un formato muy simple de cómo se les indica en dónde van a colocar el presupuesto, qué rubros. Están, por ejemplo, los rubros de contratación, que son por recibos de honorarios. Ustedes quieren recibir, que esas preguntas las hemos recibido, por ejemplo, el año pasado. ¿Puedo contratar algún especialista que me apoye en uno de los rubros que el grupo no maneja también? Sí, podemos hacerlo. Entonces, es un monto ahí destinado, parte de su presupuesto, a ese recibo de honorarios. Otra de las cosas que nos pasaba es que se olvidaban de contemplar que hay una etapa de difusión del proyecto. Y esta etapa de comunicaciones requiere de piezas gráficas. Ahora que tenemos tanto abordaje de las plataformas digitales, tenemos entonces que contemplar que hay alguien que va a manejar las redes, que hay alguien que va a también elaborar todas las piezas que necesitamos de comunicación para esas plataformas que contemplemos, ya sea páginas web o redes sociales. Entonces, si no hay nadie del equipo que pueda manejarlo, podemos contratar a un diseñador, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar los profesionales que necesitamos, los especialistas, y otro rubro tiene que ver con las compras y con los servicios que necesitemos. De repente necesitamos un cable de red para el proyecto que estamos realizando, o de repente necesitamos alquilar unas sillas, o de repente necesitamos pintura, comprar pintura para los materiales que vamos a necesitar. Entonces, eso también lo colocamos en ese presupuesto. Es muy simple el formato, solo está dividido en tres criterios y les da hasta ejemplos de qué considerar en cada rubro. Entonces, y por favor no se olviden nunca de hacer la suma total, porque esa suma total nos indica a nosotros que no deben pasar esos 2.500 soles como máximo que amerita el proyecto, y ya el jurado es el que define finalmente cuál es el proyecto que le corresponde, qué monto, ¿no? Y el resultado producto del proyecto, concretamente, ¿en qué va a terminar este proyecto? ¿Cuál es el resultado final? Eso es lo que vamos a colocar aquí también brevemente. ¿Por qué redes sociales o plataformas va a tener comunicación el proyecto? Y entramos a la sección 3, los datos de los integrantes. Como les habíamos explicado, 3 integrantes como mínimo y 6 como máximo conforman los grupos. Entonces, acá vamos a poner los datos de cada integrante. La coordinadora, coordinador del equipo, sus nombres, su apellido paterno, materno, el código de la universidad. Con el código vamos a poder saber que esté en penúltimo ciclo, porque es importante que el otro ciclo puedan estar matriculados, ya que el proyecto se estrena aproximadamente en agosto del próximo año. Puede ser un poco antes, pero digamos los últimos están terminando en agosto. Entonces ya iniciamos el segundo ciclo de la universidad. El correo para estar siempre en contacto, el celular y la unidad académica y especialidad a la que pertenece. Luego de la especialidad vamos a colocar el ciclo, que es importante, y ya lo mismo se va a repetir para los datos del segundo integrante, del tercer integrante, del cuarto de haber, quinto, sexto integrante, y vamos a llegar a ver en dónde estoy, creo que estoy ya en el cuarto integrante, un ratito hasta que llegue al sexto, para ver los datos del asesor o asesora que nos va a acompañar en el proyecto. Por aquí ya mismo.
un poquito de paciencia que ya termine el formulario. Ahí está. Los datos del docente, asesor o asesora. Sus nombres, sus apellidos, su código PUC, la unidad académica a la que pertenece y su correo y celular. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos comunicación también con los asesores. Y en el cronograma de las bases van a poderse dar cuenta que hay una reunión con asesores planteada después de que ganen los proyectos. ¿Para qué? Para indicarles los compromisos que hemos conversado y qué beneficios pueden tener también los docentes como asesoras o asesores del proyecto. Eso es todo el formulario. No hay más, no hay más preguntas. Como ven, es sencillo. Y si tienen además consultas, siempre pueden estar consultándonos a través de los correos electrónicos que vamos a compartir posteriormente. Entonces, ahora vamos a dar paso a las preguntas de ustedes que nos han hecho llegar a través del Zoom, que nos están haciendo llegar también a través del Facebook, de Instagram. A ver. Por ejemplo, hay una pregunta que nos dice, si participamos en la categoría artística, tenemos que crear una historia, por ejemplo. Está poniendo un ejemplo que van a crear una historia. ¿Tiene que presentar al final como un libro y es necesario? Depende de cómo se plantee, ¿no? Si de repente, ¿cuál es el proyecto, en este caso literario, que se plantee? El proyecto que es literario que se pueda plantear es una elaboración de un cuento, elaboración de una novela, elaboración de un compendio de cuentos. Evidentemente los proyectos son calificados, y en base a eso vemos justamente en qué se vincula con la temática, qué extensión tiene, qué relevancia tiene el proyecto en ese contexto también. Entonces, no hay, digamos, una restricción frente a eso, sino tiene que ver con cómo se plantea el proyecto. Si desea ya este caso puntual, y también nos puede escribir al correo contándonos el proyecto y nosotros lo orientamos si está planteando alguna restricción o cómo puede terminar de redondear justamente la presentación del proyecto. Con respecto, también nos hacen por aquí otra pregunta, si es necesario tener el seguro. El seguro es necesario, el seguro contra accidentes es necesario. Puede ser ya sea el seguro de la universidad, porque algunos tienen ese seguro para los cursos, además la mayoría de cursos pide un seguro contra accidentes, y si no, el seguro lo pueden adquirir de forma independiente. ¿Por qué se pide este seguro? Porque es importante que si tenemos y elaboramos diferentes actividades en los proyectos, tenemos algunos riesgos que son parte de. Entonces, es importante que nosotros podamos cuidarlos a ustedes garantizando que también tengan ese seguro. Imagínense, por ejemplo, están en una obra de teatro, alguien de repente, no sé qué ha pasado, nos ha pasado a todos los escénicos, que en algún momento te has chancado con una escalera, te has tropezado. Entonces, en ese momento, si no tenemos seguro, ¿qué hacemos? ¿No? Es importante tener ese seguro y es importante que también las personas más cercanas a nuestro entorno, por ejemplo, si está ahí la luminotécnica, si está ahí la directora, si está ahí un actor, entonces ellos también cuenten con el seguro, porque nos da tranquilidad y seguridad su atención. Ahora también veo, ¿hay alguna pregunta más? Creo que alguien está levantando la mano. Iris. Azucena, sí, está levantando la mano. Hola, sí, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Los proyectos, digamos, más allá de vincularse al tema y de ser interdisciplinarios, ¿tienen que trabajar con una población como específica, digamos, con un público? Esa era mi pregunta. Ingrid, toda tuya el micrófono. Sí, bueno, en realidad, dependiendo del objetivo, ¿no?, del proyecto, en realidad no tienes que trabajar necesariamente con una población específica, porque puede presentarse a diferentes audiencias. Inclusive en la misma universidad tenemos a distintas audiencias, así que en realidad no es un requisito para que puedas postular el proyecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen alguna duda sobre algo de las bases, sobre el formulario, sobre las fechas de presentación?
¿Ninguna? ¿Nada? ¿Todo está clarísimo? De repente podemos brevemente repasar algunas fechas importantes para que no se les vaya a pasar la fecha. Es el 24 de abril este cierre que hacemos de la presentación de este formulario que acabamos de ver. Entonces, por ahí han compartido pantalla, podemos ver estas fechas claves, ¿no? Tenemos los proyectos preseleccionados también luego, que son rápidamente a los dos días, el 26 de abril. Tenemos una capacitación para proyectos también un par de días después, en Jueves Cultural, el 28 de abril. Y las propuestas ajustadas que tienen ustedes una semana para que a los proyectos preseleccionados que les vamos a mandar este formato puedan devolverlo ya con los ajustes que vamos a ver en la capacitación. Esos proyectos se entregan a los jurados y son publicados el 16 de mayo todos los ganadores. Ese es el proceso que vamos a tener como parte del proyecto. De repente, una experiencia que les podamos contar del año pasado es que es importantísima la comunicación que tengamos entre la Dirección de Asuntos Culturales, los asesores y los equipos organizadores de los proyectos. Los proyectos que más han tenido incidencia y que inclusive se han presentado en espacios fuera de la universidad también, son los proyectos que más se han preocupado por tener organizado el cronograma de presentaciones, organizado con tiempo todo el proceso y todo el avance, y además nos han solicitado reuniones a lo largo de este proceso también, porque a veces hay consultas, hay dudas en cómo ejecutar algún rubro, en de repente los permisos que deben solicitar. Por ejemplo, un proyecto tenía, estaba trabajando con una población, a raíz de lo que dijo Iris, con una población vulnerable, entonces necesitaba un consentimiento informado de todas las personas que participaban del proyecto para saber que iban a hacer uso de sus imágenes, por ejemplo, para compartirlas para difusión del proyecto, que iban a estar habilitados también en una plataforma web las imágenes que ellos también habían registrado. Entonces, todo ese proceso es importante y se hizo el año pasado de forma oportuna porque tuvimos mucha comunicación con los proyectos. ¿Alguna pregunta más de alguno de ustedes? Hemos recibido varios correos a través del DIR Cultural, pero de repente este es el momento en que nos puedan hacer las consultas. ¿Ninguna? ¿Seguro ninguna consulta? Bueno, entonces, si no hay más consultas, tampoco me confirma comunicaciones si hay alguna consulta desde las redes sociales. Solo quisiera agregar algo, aprovechando que todavía no hay preguntas, que creo que podríamos recomendarles que tengan que tomar en cuenta que la subvención se va a realizar en dos partes. Así que sería bueno que esto lo contemplen en el cronograma, porque, por ejemplo, no pueden colocar que todas las actividades presupuestales las necesitan realizar en la primera etapa, porque lo que va a ocurrir es que van a tener que ver la manera de solventar los gastos por su cuenta hasta que llegue la segunda parte. Entonces, por ello, nosotros les sugerimos que, para que no se vean en problemas, en la primera etapa se lleve a cabo todas las actividades que no requieran todavía la ejecución del presupuesto. Muchas gracias, Ingrid. Es un tema súper importante el que acaba de comentarnos ella, ¿no? Por eso la planificación en base a las fechas. Si yo ya sé que la subvención la voy a recibir en dos partes, significa que no puedo calcular que todo el presupuesto lo voy a ejecutar en la primera parte, ¿no? En el primer mes y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque recién más o menos al mes en que iniciamos la ejecución hay una reunión de avance parcial. Y con eso es que ya hay la aprobación de una subvención. Entonces, es importante tener ese calendario, lo vamos a ver además precisado ya con los proyectos ganadores, pero es importante tener en cuenta eso que dice Ingrid. Y hay una pregunta que nos comentan desde las redes sociales que nos acaban de hacer llegar: ¿qué pasa si me paso de los plazos indicados? No es posible pasarnos de los plazos indicados, salvo alguna emergencia que, bueno, contemplaremos con flexibilidad dependiendo del caso, pero no es posible en general pasarnos de los plazos indicados. ¿Por qué?
porque si nos pasamos, por ejemplo, de la reunión de avance parcial, entonces no podemos hacer la gestión de la segunda parte de subvención del proyecto. Entonces los proyectos no van a poder tener estos 3 meses de ejecución, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Que las causas de anulación de participación del proyecto está también el cumplimiento de este avance parcial, porque es garantía que el proyecto está avanzando adecuadamente. ¿Qué otra cosa? Si se pasan, por ejemplo, la fecha de postulación, no podemos recibir el proyecto porque hay unas bases publicadas y nos señaliza, todas las acciones que hagamos, nos señalizamos de acuerdo a esas bases, nos ceñimos de acuerdo a ellas. Entonces, es importante que puedan cumplir los plazos. Por eso se publican los cronogramas tanto en el formulario como en las bases. Y si tienen alguna consulta, nos escriben y también lo vemos ya de manera particular. Aquí están las bases que gentilmente nos han compartido hace un momento y también el correo al que nos pueden escribir. dircultural@puc.edu.p. Por ahí ya estamos contestando algunas consultas que nos han hecho llegar en las últimas semanas. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna mano más levantada que no hayamos visto? ¿No? Creo que no nos estamos olvidando de ningún aspecto importante. Una cosa que le recomendamos a los grupos desde el inicio es, después de la idea del proyecto, después de tener claridad sobre lo que vamos a hacer, es el segundo paso, es buscar a la asesora o al asesor. Eso es importante porque es la persona que los va a acompañar en este proceso. Entonces, con eso ya podemos tener claridad en poder contestar, por ejemplo, el formulario. Y lo demás vamos a ir en el camino orientándolos también. Pueden contar con nosotros en todo este proceso, así que creo que van a estar bien orientados. Bueno, gracias Cecilia. Creo que damos por culminado la charla informativa. Muchas gracias a todas y todas por su asistencia. Y antes de irnos, quisiéramos pedirles por favor si podrían prender sus cámaras para una foto final. Por ahí hay un poquito de timidez todavía, de repente no les hemos avisado con tiempo para que puedan prender sus cámaras y poder rápidamente tomarnos una foto. No hay problema, acá todos estamos así un poquito en diferentes momentos, de repente despeinados o de repente no preparados. Es parte de la espontaneidad de esta reunión también. Bueno, de todas maneras voy a proceder a hacer la toma final con todos los participantes. Marco, gracias. Tres, dos, uno. Listo. Va una. Dame un minuto. Otra más. Por si acaso, a ver, 3, 2, 1, ya. Ok, ya tenemos las fotos, muchas gracias. Gracias entonces por su asistencia y no se olviden de que cualquier consulta estamos atentos al dircultural@puc.edu.p. Con Ingrid y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.